Hola mis amores, bienvenidos a mi canal. Hoy vengo con unas cositas que me mandaron los de Queen Acra. Bueno, me llegó este paquetito para hacer, por ejemplo, shaker o para decorar en alguna tarjeta. Son como lentejuelas, pero son súper pequeñitas, ¿vale? Son unas lentejuelas muy pequeñitas. Yo creo que para hacer shaker vendrá súper bien. Luego también me llegaron estos cinco troqueles, que son así en forma de etiqueta. La verdad es que son pequeñitos, pero cuando vas a entregar un regalo no hace falta poner etiquetas muy grandes. Y creo que para poner de parte de fulanito y que sea para venganito, pues creo que ahora que llegan las navidades van a ir genial. Vale, también venía este sello de pentagrama, es súper bonito. Y para hacer fondos así en color sepia, en color blanco y negro, quedan cositas súper chulas. Luego también venía dentro de la cajita este otro, que es así para hacer cositas de feliz cumpleaños. Lleva globos, lleva estrellas, lleva algunos patitos, lleva la frase, lleva florecita. Y bueno, para hacer fonditos y tal, pues va súper, súper bien. Son unos sellos súper bonitos. Bueno, ahora esténciles. Mirad, este stencil para hacer mis medias steampunk. Bueno, me encanta este stencil. Creo que se le puede sacar bastante partido y yo le voy a sacar muchísimo partido porque es que me tiene súper enamorada. Me encanta. Es un stencil chulísimo. Bueno, este otro que lleva así como unas rayitas y unas florecitas, también monísimo, también súper chulo para hacer algún fondo, pues para algún cumpleaños o para cualquier cosa. Y luego venía en un paquete un montón, que ahora os lo voy a enseñar uno por uno. Este de estrella, súper chulo, pues ahora para navidades y para cualquier fecha del año. Este otro que es de flores, así como si fueran unas rosas. También súper chulo. Bueno, ¿qué os ha parecido? Pues bueno, ahora os voy a enseñar todo lo que he hecho con estas cositas tan lindas. Bueno, mirad, hice este tag, ¿vale? Lo que hice es usar el stencil ese que os enseñé y os dije que era súper chulo, que es este que os he enseñado de las manchitas, y este otro que veis aquí, usé este y el otro. Usé una pasta, le di bastante, le dejé que se secara. Luego lo que hice es pintarlo todo de pintura negra porque no tenía en ese momento gesso negro. Y bueno, pues también como me habían sobrado piezas de otros trabajos anteriores, así de engranajes y tal, lo usé y luego con un troquel de Big Z corté lo que es el reloj y lo corté a la mitad. Y ya pues con pinturas de la marca Caden, ¿vale? Son pinturas acrílicas, hice el efecto ese que se ve de fondo. Bueno, y con pintura acrílica de estas híbridas color bronce de la marca Caden, pues di así un poco de efecto oxidado. Bueno, me encanta cómo se ve el fondo, es precioso, me ha encantado hacerlo. Y bueno, ya me diréis vosotros luego qué os ha parecido. Bueno, con un bote usé las servilletas estas famosas del Teddy que han sacado este año y este stencil de bolita para que entre Papá Noel y Papá Noel pues hubiera alguna diferencia. Entonces usé este, que es súper chulo. Al ser de bordes, se pueden usar diferentes bordes diferentes. Y lo que hice es usar tinta de bastante pigmento. Lo tuve que dejar secar al menos un par de horas para que aguantara el color y no con el toqueteo se difuminara. Y luego, pues al Papá Noel, para que no se viera tan blanco, le difuminé un poquito de tinta así como grisácea. Y lo que es a los ojitos y a la ramita, le puse un poco de gloss para que diera ese efecto. Bueno, con deciros que a mi pequeña le ha encantado.
ya tiene su hucha de Papá Noel. Bueno, mirad qué cuelga puertas he hecho. Ahora me ha pegado por el Miss Media, por el steampunk y me estoy volviendo loca. Es que solo se me ocurren hacer cosas de este tipo. Y me encanta, me relaja muchísimo. Bueno, usé este stencil que ahora os lo voy a enseñar. Es así como marinero, me encantaba. Quería hacer muchísimas cosas con él, pero bueno, con hacer un proyectito para que lo vieseis. Y ya después, más adelante, ya os enseñaré alguna cosa más que voy a hacer con estos stenciles que os he enseñado. Lo que hice es, con pasta de textura, le di toda una mano y luego le pegué estas bases que son como unos relojes con engranajes y las gotitas estas del Teddy. Lo pinté todo de negro. Y luego, con las patinas que entre dorado, rosita y azul, pues le fui dando un poquito de efecto. Todo untado con el dedo, eso sí, las manos súper sucias. A variar, pero bueno, lo que cae es que ha quedado, creo que bastante chulo. Me costó un poquito pegar las piezas, vale. Le tuve que poner como pegamento, pero de este de Miss Media, porque con cola blanca no se pegaba, se levantaba las piezas. Bueno, mirad esta tarjeta, súper sencilla de hacer. El fondo es uno de los esténciles que os he enseñado, y lo que he hecho es coger dos tintas en color morada, una en clarita y otra en oscuro, y ir combinándolo, ¿vale? Luego con la Cameo troquelé la palabra Feliz Navidad en plateado, ya que iba a poner el sellito este del botecito, pues para que no fuera todo, que destacara lo que es el botecito, aparte de que se ve bastante chulo el fondo. Y luego hice un poquito, le puse un poquito de glitter y unas gotitas de estas de Lugo. Y creo que ha quedado una tarjeta para colocarla en el árbol, para regalarla, súper bonita. A mí me ha encantado el resultado. Bueno, también hice esta tarjeta de feliz cumpleaños, súper sencilla, usando este borde de sellos y usando la palabra Happy Verde. Bueno, comentaros, lo que hice es estampar. Y luego con rotuladores acuarelables fui pintando, ¿vale? Y difuminando. La verdad es que fue súper simple. Y luego alrededor, pues con un rotulador negro le hice un borde así sencillín. Una tarjeta sencilla, no hay que complicarse mucho. Y para felicitar un cumpleaños quedas súper bien. Luego también hice esta usando los mismos sellos, pero el de estrellita. Primero recalqué bien con la Memento y luego entre borde y borde difuminado lo que son las estrellitas. Y luego con los nudos pues fui pintando las estrellas, no todas sino algunas. Y luego pues usé el mismo sello de Feliz Cumpleaños en inglés. Creo que ha quedado una tarjeta también muy sencilla y muy chula. Encima con mucho brillo y que tanto nos gusta. Bueno, mirad. También hice otra tarjeta usando el sello de los pentagramas, al igual que este otro de stencil de flechitas. El fondo está sacado con el Procreate. Bueno, lo único que yo fui, pues eso, difuminándolo un poco más para que se viera así en blanco y negro con una tinta. Y luego con la misma tinta estampé el sello este de las músicas y luego usé con el stencil. Este stencil que os enseño. Creo que ha quedado una tarjeta bastante resultona. A mí personalmente me encanta. Bueno, me he dejado este último proyecto porque es el que más me ha gustado y eso que los he hecho yo. Y bueno, en este último proyecto he usado este stencil que me encanta, pero me encanta, ¿eh? Lo que he hecho es en un lienzo, le he puesto pasta de esta de textura de la marca Plascolor. Lo he dejado secar, le he puesto el secador y luego lo he pintado de negro. Como me habían sobrado piezas de estas esténciles, que yo hay veces que cuando me sobra un poquito de pasta, pues lo termino porque si no luego se me seca. Y luego lo que es la casa esta es de los moldes de la señora Van Gogh y luego las alas pues de un molde de silicona que compré hace tiempo en AliExpress. Lo he pintado todo de negro y luego con las patinas entre marrón, marrón óxido y un poco de dorado antiguo he ido dando con el dedito despacito y he conseguido este resultado que me ha encantado. Me ha encantado, es que me encanta, por eso os lo quería enseñar en lo último. Es fantástico. Por lo menos a mí me tiene enamorada. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, dedito arriba. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, que es gratuito.
Ya me decís en comentario qué os ha parecido todos los proyectos y cuál os ha gustado más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!